Welcome back to the vlog. Como pueden ver, ya estoy nuevamente en mi casita. Ayer regresé del crucero. La pasamos súper bien. It was very relaxing trip en realidad, porque no hicimos como que muchas actividades. I didn't really drink at all. Y eso es algo que estoy descubriendo de mí recientemente. As I've gotten older with age, como que no quiero beber tanto como antes. Y es como que I prefer tener como que un mocktail o un frappé en mano y estar like very relaxed leyendo mi libro. It's very weird, de verdad que no sé, porque it's very different for me. Yo antes estaría como que bebiendo y como que that was fun for me, pero ahora estoy buscando la diversión en otros lados, which is cool, porque no tengo que estar con hangover todos los días y me podía levantar normal temprano y no tenía que estar perdiendo tiempo como que sintiéndome mal, sintiéndome hangover. So that was great. Ahora mismo me siento como un poco fañosa. I hope I didn't get sick en el viaje. Yo me hice un COVID test antes de regresar y salió negativa. So it's not COVID. Debe ser como que el stress from flying, como que el ajetreo de estar yendo de un lado para otro. Give me a minute, porque me estoy viendo la boca como que reseca y no puedo bregar con eso. So I'm gonna put a little bit of lip gloss, porque no puedo bregar con los crusty lips. Me voy a poner mi Dior Lip Oil, que hace tiempito que no lo estoy utilizando, porque como compré aquel de Tower 28 Beauty, he estado utilizando aquel y he estado neglecting este de Dior, que es tan bueno. Anyways, ahora sí podemos seguir hablando. So that's my update. I'm feeling a little bit under the weather, y no sé por qué, es como que no es que me siento enferma, es que tengo una alergia. De las alergias que a mí me daban antes cuando yo era teenager, yo antes sufría de muchas alergias, como que yo tengo sinusitis y eso era todos los días, una jodida alergia que no me dejaba vivir. Y me levanté así hoy y es como que tengo a runny nose, and that's basically it. Por eso es que digo que me siento como que fañosa, no es como que enferma, es alergia, punto. Y creo que puede ser como que un sinus infection también, porque literalmente me levanté así hoy, so yo me sentía bien ayer. Anyways, me tomé unos medicamentos, me di mis nasal spray pumps, me tomé otras cosas ahí como que para prevenir flu-like symptoms. So espero que de hoy para mañana se mejore la cosa. Quiero pensar que es como que de viajar. Ayer nos levantamos extra temprano, como a las 5:30 para poder dejar el barco, tomar el avión, regresar aquí a Puerto Rico. So eso fue como que too much for my little body. Yo no soy morning person, así que yo creo que el hecho de que madrugamos literalmente antes de que saliera el sol, eso para mí como que yo estoy backlogged, porque hoy yo dormí, bueno, anoche me acosté a las 9:30 de la noche, me levanté esta mañana a las 9:30 de la mañana, so I slept a full 12 hours, me desperté, me desayuné y estuve por la casa y de repente dije como que I think I need a nap. Entonces me tuve que acostar a dormir. I slept for 2 horas y media. Y entonces, ahora que me desperté de mi nap, es como que, ok, ahora sí que estoy feeling refreshed, descansada y toda la cosa. So, la razón por la cual estoy vestida es porque mi familia y yo decidimos que queríamos ir al cine, literalmente ahora. So, me vestí con lo primero que vi y entonces ya estoy ready, estoy esperando a que mis papás se alisten. Y entonces vamos a tener un little family night, vamos a ir al cine que es súper cerca de mi casa. Y vamos a ver una peliculita chévere y compartir en familia, ya que no los vi hace una semana literal. So, that's what we're up to right now. Lo primero que quería enseñarles mi full fit. Ignoren el reguero, porque esto es cosas que dejé afuera antes de irme para mi viaje. Como que las saqué para llevármela y las dejé ahí. Y entonces en el piso tengo ya la ropa que me voy a llevar, que diga que voy a lavar en el laundry. Así que ignoren eso, pero ok, quedó el sticker encima mío. Ok, ahora sí. Tengo este topsito de Zara que lo compramos ahora con el sale. Me puse un bralette por debajo y se estaba como que peeking out y no me gusta, pero los ruffles estos aquí como que lo disimulan un poco, so me lo voy a dejar así because I don't care. Y entonces está súper súper cute. Esta camisa, como que este estilo, estuvo bien de moda ahora durante el verano. Había comprado una en Amazon o en Shein que era este mismo estilo and it was super trendy y la quería comprar, pero nunca la compré y después la conseguí en Zara en el sales section, so dije, perfecto, aquí es que. Entonces me puse estos jeans que son de Shein. Estos son uno de mis mejores fitting jeans y me costaron como $17 en la parte de atrás. It fits your bum really good y en la cintura me sirven. Y entonces aquí, bueno, es los mejores pantalones que me quedan. Y entonces tienen unos slits abajo.
Y también tengo estos sandalias de Shein también, by the way. Estas eran unos dupes que yo vi en Zara. Literalmente eran estas mismas. Y costaban 50 pesos. Y después las busqué por Shein y mágicamente aparecieron. So, me las compré por Shein y me costaron $20. So, obviamente que las tenía que comer de Shein. You always let me know. Ya volvimos del cine y la película estuvo súper, súper buena. Vimos ¿Y cómo es él? Es una película mexicana con Mauricio Ockman, que yo siempre lo veía él en las novelas creciendo y a mi abuela le encantaba. So, como que I grew up liking him. Entonces, ya él está viejito. Bueno, no viejito, pero he's gotten older, obviamente, y está canoso. Y es como que ahora yo lo veo y es como que, abuela, I get it. Entiendo el por qué le gustaba tanto, porque he has a very, like, DILF energy. O sea, él es bello. Estoy rambling. Anyways, ya volví a casa, como pueden ver. Me llegó un paquete. No sé de qué es esto. Yo no he pedido nada, así que estoy pensando que esto puede ser un PR package. Let's open it together y ver qué hay aquí adentro. Porque recogí el paquete cuando estábamos saliendo. Y nada, vamos a abrirlo a ver qué tal. Porque I have no clue what this is. Qué idiota soy. Esto yo lo pedí, sí. Es que porque viene en esta caja, que eso es lo que me extraña, pensando que yo pensé que esto era un PR package, porque yo dije como que yo pedí esto por Amazon. So, no entiendo por qué esto me llegó en esta caja, pero supongo que es una marca que vende cosas por Amazon. Nada, pedí esta cremita de La Roche-Posay, o La Roche-Posay. Probablemente se dice así mejor. Esto es como una cremita. Se llama el Cicaplast Balm, que tiene vitamina B5. Y es un Soothing Therapeutic Multipurpose Cream. Y esto yo lo compré porque lo vi por internet. Ustedes saben que yo siempre estoy comprando cosas que yo veo por internet. Literalmente, I cannot help myself. Y entonces, yo vi esto. Una muchacha que dijo que esto le arregló el skin barrier. Y yo dije como que, I need that. Porque ahora mi piel está como que, está bien porque no tengo tantos barritos. Lo que tengo son unas cuantas manchas de acne scars. Pero mi skin texture no es la misma desde que yo utilicé tretinoin. Eso fue demasiado fuerte para mi piel. And it ruined my skin texture. Ya mi piel no se siente como antes. Antes era bien suavecita. Y entonces tenía como que los barritos encima. Ya no, ahora es como que media, como áspera, no sé, como seca. Una cosa bien extraña. Y ningún producto me funciona. So quise comprar esto. A ver si me funciona, porque la muchacha que vi que lo estaba utilizando tenía la piel bien bonita y decía que era para eso. Y también lo estaba utilizando como un spot treatment, así que voy a intentar esto for the next couple of weeks y entonces les cuento qué tal me va. Pero nada, este es el paquete que pensé que era un PR, recordaba haberlo pedido, pero en realidad yo lo pedí, so that's that. Saluden a la cámara que están en TVO. Saluden. Hola, ¿cómo te gusta también? Ya regresamos. Yo no recuerdo si hablé con ustedes, pero fuimos a hacer unas diligencias. Yo fui al correo, creo que eso sí que se los enseñé. Fui al correo a devolver unos paquetes que tenía de una ropa que compré y no me sirvió.
Y entonces después nos fuimos a comer, fuimos a dar vuelta, entré a Sephora y entonces hice a little bit of damage. Siempre que entro a Sephora me pasa lo mismo, salgo con esta bolsita chiquitita y con mis bolsillos vacíos. So, hagamos un pequeño haul, porque literalmente lo que compré fueron cuatro cosas. So, esto es el mini haul de Sephora. Pero nada, yo entré principalmente para comprarme el refill de este 24 Hour Brow Setter de Benefit. Tengo uno y se me está acabando ya, y la tapa como que se cepilla y no puedo abrirla bien porque ya queda bien poco producto. But this is it. Esto es un gel clear para las cejitas. Y literalmente, como dice el nombre, el 24 Hour es bien bueno y me aguanta las cejitas en su lugar todo el día. So I stocked up on this. Entonces también me compré por primera vez el Charlotte Tilbury Magic Serum. Este siempre lo he visto online, he visto que muchas nenas lo utilizan y a mí me gusta mucho la marca de Charlotte Tilbury. Es un poquito expensive, pero los productos son very high quality y siempre había querido tratar este serum, que es como un primer básicamente, lo utilizas antes de maquillarte. Pero it looks like this y lo voy a utilizar la próxima vez que me vaya a maquillar. So, lo más seguro les hago un first impressions por TikTok, porque me gusta hacer los reviews por allá. Entonces me quise comprar esto para tratarlo y por fin, pues llevaba tiempo decidiendo si comprarlo o no. But today I decided to splurge on this. Entonces también conseguí este blush de Sephora Collections. Lo estaba buscando también hace par de meses. Estaba sold out y hoy por fin lo tenían y tenían solamente uno. So lo cogí. Lo estaba buscando porque este es como quien dice un dupe kind of para el de Dior. Este es un poquito, un hint más de purple que de pink, pero siento que es bastante parecido y no me molesta porque me gusta un montón. I've always wanted to try a purple blush. So después también jugamos con este. Y la mejor parte es que esto tiene un pequeño espejito, que los otros productos de Sephora Collection no tienen espejos. O esto me sorprendió. Me gusta cuando tienen los productos espejitos, porque no tengo que estar cargando con un espejo extra. I can just use this como un espejito. It's very cool. Me gusta mucho. Y lo último que conseguí, drumroll please, volvió en stock el Lip Glow Oil de Dior. Yo siempre que entro a Sephora voy directo a este aisle de Dior a ver si los trajeron de vuelta. Y llevo meses esperando y literalmente no llegaban y hoy los habían. Y la muchacha me dice, si vas a coger uno, cómpralo porque esto una vez se acabe, yo no creo que esto vuelva por buen tiempo. Y yo, yes, te creo, so cogí uno. Y ese me estaba acabando el otro, so aproveché e hice el restock de este también. Esta vez lo cogí en el tono 001, que es el pink. Miren qué bello está esto. Este es más como un gloss, pero apenas tiene como que color, digo yo. Porque este es mucho más clear que el que yo tengo, que es como un poco más violetita, como rosita. Y entonces quedaban dos de este tono y mami y yo nos llevamos los dos. Mami estaba loca por tratarlo también. So she got one y yo me llevé el otro. And that's basically it. Ese es mi mini haul de Sephora. En esto, ustedes no van a creer lo que yo gasté en esto. This was $100, entre esas cuatro cositas. Pero está bien porque cobré recientemente. So I have to splurge. Y después de esto no voy a comprar más nada. Ya decidí que no voy a comprar más nada. En cuestión de ropa, como que I don't need to buy anything else, porque acabo de comprar como que un montón de cosas nuevas de Sephora. Y que de Sephora, aparte de esto, he comprado unas cosas nuevas de Zara, compré unas cosas nuevas de Shein. Y aproveché los especiales que tenían en Zara. No compré tantas cosas, pero como que rellené el closet. Hice una resaca, saqué cuatro bolsas para donación que se las llevé al Salvation Army. Y yo no voy a creer que tenía tantas cosas. Literalmente eran cuatro bolsas de ropa que no estaba utilizando y estaban ahí estorbando en el closet. Y yo como que, y con todo y que saqué esas cuatro bolsas, todavía el closet está lleno, las gavetas están llenas. So yo no entiendo, yo tenía la ropa literalmente por todo el cuarto regado porque no había espacio. Pero ya saqué todo eso. It's a new like season en mi vida. Hice ese declutter, eso fue lo mejor. Y estoy lista para utilizar toda mi ropa
y combinarla de formas diferentes. Y quiero obligarme también como que a utilizar mis cosas y a combinarla en formas diferentes, porque siento que es que me pongo las cosas dos o tres veces y después digo como que, ay, ya no me gusta, o está fuera de moda, o no sé con qué combinarlo, y quiero comprar cosas nuevas. Pues se suspende la cosa. Voy a utilizar mi ropa ahora obligado. So, voy a estar tratando un nuevo series por mi TikTok, que quiero como que tratar de style X cosa un montón de veces diferentes para gastar las piezas, porque ya como que me estoy cansando de comprar cosas por temporada, o porque estén trendy, o porque las vi por internet, las uso dos o tres veces y ya no quiero utilizarlas más. Ya eso se suspende. Voy a tratar ahora como que de repurpose my clothes y no estar comprando tanta porquería. So, eso es lo próximo que viene.